recorrer este hotel abandonado, Hotel Laguna El Trébol. Está frente a la Laguna El Trébol, unos 20 kilómetros de Bariloche más o menos, en lo que es el circuito chico. Y es un hotel que hace unos años se incendió y ahora está lleno de grafitis, la gente viene a jugar al paintball. Está bastante bueno. Esto sería el hall principal. Seguramente todo esto era la recepción. Y bueno, vamos a ir recorriendo a ver qué se ve. Está muy deteriorado. Hay otra estufa. No sé por qué, pero me imagino que esto tiene pinta de ser el restaurante que era. Buena graffiti. Por acá. Sí, esta tiene pinta de ser la cocina, ¿no? No tengo idea si hay gente viviendo acá o no. Espero creer que no. Sí, se ve como que han hecho juegos y cosas adentro, pero... Ah, y allá parece que hay una zona que eran habitaciones. Pusieron nylon acá arriba, seguramente para que no caigan pedazos de escombro. Estimo yo que debe ser un cuarto. Sí, tiene pinta de ser una habitación. Techo doble agua. Acá se observa claramente cómo se quemó todo. Y acá en estos cuartos la naturaleza ya está reclamando lo que es suyo. Con pinos que vuelven a nacer. Acá no sé qué onda, pero se ve que lo habían tapado. Pusieron una chapa. ¿Me mando? Sí, me mando. Thank you.
pinta de juntadero de yonki esta. Wow. Qué susto. Puta madre. Muy psicodélico todo, ¿eh? Wish you were here. Y como para marcarlo en una locación, miren las costas del lago que está. Imagino que va a estar bueno venir de noche, pero no sé si me animo, la verdad. Creo que me cago un poco. Esta parte está más destruida todavía.